Hola y muy bienvenidos a este nuevo video del curso de Java SE o desde cero. Bueno, pues en este video vamos a continuar con un nuevo ejercicio para el bloque de matrices. Y bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente: crear una matriz de n por m y mostrar la suma de cada fila y cada columna de la matriz. O sea, vamos a mostrar la fila de cada columna de la matriz y a la vez de cada fila. Este ejercicio se ve bastante interesante y sencillo, así que vamos a NetBeans a resolverlo. Y bueno, pues aquí en NetBeans yo ya he creado una clase que se llama ejercicio 19. Así que vamos a llamar primero a la clase Scanner porque vamos a pedir datos por teclado. Teclado igual a new Scanner y entre paréntesis vamos a ponerle system.imperfecto. Vamos a crear una variable que se llame nFilas y otra variable que se llame nColumnas, ¿verdad? Y ahora vamos a crear una matriz. Matriz sencilla, una matriz y perfecto. Ahora, vamos a pedir la cantidad de filas, así que ponemos nFilas igual a un integer. Integer, vamos a ponerle un integer, punto, parse in, y aquí le ponemos un JOptionPane, ¿verdad? JOptionPane, punto, show, en este caso show input dialog, porque es de entrada de datos, y aquí le ponemos, digite la cantidad de elementos, digite la cantidad de filas que desea, ¿verdad? Es bastante sencillo hasta el momento. Ahora vamos a pedir la cantidad de columnas, con n columnas, igual a un integer, punto, punto, parse in, y aquí le ponemos un JOptionPane, punto show impact dialog y aquí le ponemos digite la cantidad, vamos a ponerle digite la cantidad de columnas que desea. Perfecto, hasta el momento ya hemos pedido las cantidades de filas y columnas. Ahora vamos a establecer a la matriz. Matriz igual a que a un new in, vamos a ponerle n filas, ¿verdad? Esto ya sabemos todos nosotros, ya lo hemos visto muchas veces y varios ejercicios. Perfecto. Vamos a llenar la matriz con un primer for, vamos a ponerle in i, vamos a ponerle in i igual a 0. Y aquí vamos a ponerle desde que vamos a ponerle i más más, e i va a ser menor a n filas, o sea, la cantidad de filas que hay. Ahora colocamos un segundo for, vamos a ponerle in, j, o puedes ponerle k igual a 0, o puedes ponerle j, en este caso le voy a poner k menor a qué, a n columnas. Perfecto. Ahora voy a llenar con un elemento, así que le pongo un sysout, y le pongo digite un elemento en la posición, y aquí le ponemos obviamente más y más, ¿verdad? Más y más, o sea, de la fila que esté. Y aquí le ponemos más J más, ¿verdad? De la columna que esté. Listo, en este caso no es J más, sino es K. Perfecto, mira, ahora guardamos ese elemento en la matriz, en dichas posiciones. Y columna K, ¿igual a qué? A un teclado.nextin, ¿verdad? Para que se pueda guardar el elemento. Ahora, ya hemos rellenado la fila, la matriz. Ahora simplemente vamos a imprimir la matriz. Así que aquí ponemos una impresión de la matriz. Así que aquí le vamos a poner, vamos a imprimir la matriz, int. Ahora sí, vamos a poner un sysout al 92n. En este caso es al 92n. Y si se te salta, bueno, es normal. Simplemente lo copias y lo vuelves a pegar aquí. Vamos a poner así. La matriz es. Perfecto. Una vez impreso la matriz aquí, aquí en vez de ponerle una entrada de datos, vamos simplemente a imprimirle lo que es la matriz en la fila que, fila i. Columna K, y le ponemos un más. Aquí le quitamos el ln, ¿verdad? Para que me imprima la primera fila, y luego a pasar a la segunda fila le doy un salto de línea. Bueno, ahora sí vamos a sumar cada fila, vamos a ponerle, sumamos cada fila y columna de la matriz. Así que vamos a ello. Lo primero obviamente es crear una variable que se llame suma filas, ¿verdad? Suma fila, y vamos a ponerla así en vacío. Y otra in suma columna. Perfecto, mira, lo que yo voy a hacer es poner un primer for. For in i igual a 0, i más más, vamos a ponerle i más más. Yo voy a recorrer la cantidad de filas que hay, en este caso es n filas. Perfecto, y yo en la primera fila voy a empezar una suma desde 0, así que voy a decirle suma fila igual a 0. Ahora, en esa primera fila voy a recorrer cada elemento de esa primera fila, así que le pongo con un int. Vamos a ponerle in j igual a 0, j más más y j es menor a n columnas. ¿Verdad? Aquí ya estaría recorriendo la primera fila con sus dichos elementos, que son las columnas. Ahora, yo voy a guardar en suma fila lo que es esa suma fila, ¿verdad? En este caso suma fila, ¿más quién? Pues más la matriz en la dicha posición que va, o sea, la fila, la primera fila y con el elemento que está, ¿verdad? La columna que está. Luego, por último, una vez sumado ya la primera fila, imprimimos la suma de la fila. Aquí le ponemos fila más i más es, y aquí le ponemos más suma fila. Perfecto.
Aquí simplemente vamos a poner un al 92. Aquí le vamos a poner este print ln, ¿verdad? Y aquí me imprimirá la suma de la fila, ¿verdad? Perfecto. Hasta el momento simplemente hemos sumado la primera fila. Ahora, yo voy a hacer sucesivamente así con la segunda fila. Voy a reiniciar suma fila igual a 0 y haré lo mismo con cada elemento, ¿verdad? Las columnas, recuerda, que representan los elementos de una fila. Ahora, esto es para resumar las filas. Ahora vamos a hacer un segundo for para sumar aquí las columnas. En este caso vamos a poner j, j igual a 0, j igual a 0, j igual a 0, j más más. Aquí le vamos a poner j más más. Y aquí le vamos a poner que j, primero vamos a recorrer la cantidad de columnas que hay, ¿verdad? Voy a recorrer esa columna, ¿verdad? La cantidad de columnas. Y vamos a poner otro for. Para recorrer de esa dicha columna, vamos a recorrer la cantidad de filas que hay en esa misma columna, ¿verdad? Digamos que yo estoy en la primera columna, pues voy a recorrer primero las cantidades de columnas y luego voy a recorrer de esa dicha columna la cantidad de filas que hay. Para de esa misma manera, fuera una vez nosotros empecemos a recorrer la primera columna, vamos a decirle que suma columna vale 0, para que cuando adentremos a los elementos de las filas, digamos que suma columna va a ser igual a ¿qué? Igual a la suma columna más ¿quién? Más la matriz en la posición i, o sea, en este caso sería la fila en la que esté, columna en la que esté, ¿verdad? Bueno, de esta manera estaríamos sumando ya cada elemento de la columna. Y por último, simplemente imprimimos la suma de la columna, aquí le ponemos más j más, y aquí le ponemos pues es, vamos a ponerle es, más suma columna. Bueno, te voy a poner un ejemplo antes de irnos a ejecutar esta aplicación. Mira, primero vamos a sumar las filas. Digamos, yo tengo la fila 1, 2, 3 y tengo 4, 5, 6. Tengo dos filas y tres columnas. Lo que yo haría aquí primero es recorrer esta primera fila, ¿verdad? Recorrería la primera fila y aquí voy a crear una variable que se llame suma igual a 0, que va a estar en 0. Y ahora voy a recorrer la cantidad de columnas, o sea, en este caso voy a recorrer estas columnas. Y ahora yo le voy a decir que la matriz en la, vamos a decirle que en la suma columna, o sea que 0 va a ser igual a ¿qué? A 0 más ¿quién? Más, en este caso vamos a ponerle aquí 0 más ¿quién? En este caso sería 0 más ¿quién? En este caso sería pues la matriz en la fila i, columna j. ¿Quién es la fila i? Pues la fila sería esta primera fila. ¿Y quién es j? Pues j se apuntaría al primer elemento. Entonces aquí sería más 1. Y suma valdría 1. Ahora, yo voy a recorrer el segundo elemento. En este caso sería 1, 1 igual a 1 más 2. Porque recuerda que ahora suma fila vale 1. Y aquí esto sería pues 3. Ahora, 3, voy a sumarle ¿qué? 3 igual a 3 más ¿quién? Más el siguiente elemento que sería 3. Y 3, pues en este caso 3 más 3 me daría 6. La suma de la primera fila sería 6. Y así haría con la segunda fila. Ahora, vamos a irnos a la columna. Lo que yo voy a hacer es recorrer la cantidad de columnas. En este caso hay 3 columnas. Y voy a recorrer luego la cantidad de filas. En suma columna voy a guardar lo que es la suma en la fila que está y la columna que está. En este caso la fila sería esto y la columna sería esta. Pues una vez me sume este primer elemento, pasaría a este siguiente elemento. ¿Para qué? Para sumarme este elemento con este. Y así haría sucesivamente con cada columna. Bueno, pues vamos a correr esta aplicación que se ve bastante interesante y sencilla. Vamos a ponerle 3 filas, 3 columnas. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me dice la matriz es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí me imprime la fila, ¿verdad? En este caso vamos a hacer aquí unas mejoras. Vamos aquí a darle un salto de línea. Y bueno, pues aquí vamos a quitarle lo que es el ln en la parte que está aquí. Listo. Perfecto. Clic derecho, Run File. Y ahora sí vamos a digitarle una matriz de 2 filas y 3 columnas. A ver, vamos a digitarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mira, me dice la matriz es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La suma de la fila 0 es 6, correcto. Suma de la fila 1, 15. Suma de la columna 0, 5. 4 más 1, 5. Suma de la columna 1, 7. 5 más 2, 7. Suma de la columna 2, 9. ¿Verdad? 6 más 3, 9. Bueno, pues esta aplicación está bastante sencilla e interesante. Recuerda que el ejercicio número 20 yo te lo voy a dejar a ti. Si tienes alguna duda de este ejercicio, solamente házmelo saber en los comentarios. Bueno, y nos vemos en el siguiente video del curso de Java. Así que te espero en el siguiente video del curso de Java desde cero.